¡Ay! ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes. Buenas tardes de sábado. Hoy hay varias cositas que tenemos que comentar, cosas muy divertidas. Muchísimas gracias, Edu Javier. Muchísimas gracias. Qué bonitos son los regalos que hay este mes, you know. Muchísimas gracias a todos. Creo que hay gente que se ha hecho miembro ahora mismo. También, muchísimas gracias a los casi 500 miembros que tenemos ya en el canal secundario y que disfrutan cada día del contenido antes que nadie. Que quede claro. Que disfrutan del contenido antes que nadie. Por cierto, para los miembros de YouNow. Aquí tengo a David Bisbal. Para los miembros de YouNow también hemos hecho. Hemos encontrado más o menos la fórmula para que puedan ver los vídeos antes que los demás. ¿Ok? Y es que yo el link se lo pongo en oculto en el chat privado que tenemos en Discord para los miembros. ¿Cómo entran esos miembros en el chat privado de Discord? Pues simplemente en la descripción de todos los vídeos. Pon el enlace para entrar en el Discord y tú en el chat general dices, Dune, que soy miembro. Y coge Dune o alguno de los miembros y te mete en el chat. Tienes que enseñar unas capturas del email o lo que sea para demostrar que eres miembro y vas para adentro, ¿vale? Y hoy os tengo que contar lo que ha pasado en Twitter, ¿no? Y es que ha habido una movida. Y es que el señor Dross, ha puesto unos tweets justificando a la network Me Too, ¿vale? Justificándolo, pero de una forma que parece que le afecta a él la imagen que tenga Me Too. O sea, yo lo he puesto aquí como traducción de llanto. Y este es el tweet. Hay veces en que agradeces tener paciencia en lugar de patear la mesa. Esta es la razón por la que lo hice. En lugar de hacer un vídeo y darle comida a un resentidito, Oliveira el Cornudo, se ve que aquí Dross me lleva en su corazón. Se ve que las críticas que le hago se le quedan marcadas, ¿no? Estas veces que lo he cogido. Y le daba hinto, madrón. Mi arma, pam, 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 pam. Y se ve que estás jodido, bro. Se ve la cosa que estás jodido. Porque te has acordado de mí lo primero. Nada más que has puesto el tweet, ¿no? Te has acordado aquí de mí. Bueno, es normal, ¿eh? Normal. Yo suelo dar en la boquita muy bien y tal. Y bueno, no pasa nada. Y pone aquí un email. Que por lo visto ha mandado Me Too a los partners. Por medio de la presente, me alegra informar que el tema de los pagos está siendo resuelto a los 6 o 7 meses. Y el área de finanzas va a comenzar a programarlo próximamente. Próximamente, ¿vale? O sea, esto no quiere decir que estén pagando. Esto es un email porque el tema se está haciendo viral ahora mismo. Y esto es un email. Me lavo las manos aquí. Oye, tranquilidad, ¿eh? Que ya mismo. Que estoy en directo, gilipollas. Espérate un momento. Que ya mismo voy a pagar. ¿Vale? Pero esto no es ni que haya pagado ni nada. Esto es, vamos. Lo que me hace gracia es la insistencia de Dross en publicar este email. O sea, ¿por qué coge Dross y publica este email en lugar de hacerlo la propia network? O sea, la propia network lo que ha hecho es poner sus cuentas en candado y bloquear en WhatsApp a todos sus talentos. No me parece un comportamiento ni medio normal. O sea, hay personas a las que le debes dinero, muchísimo dinero, desde hace meses, y te pones la cuenta en candado en Twitter y encima bloqueas. O sea, imaginaros que alguien os debe mucho dinero y te bloquea de WhatsApp. ¿Ese qué comportamiento es? Tienes que responder como si te están mandando WhatsApp todos los días. Mira, lo siento, tenemos un problema, nos ha pasado un problema con el banco, nos ha pasado una explicación. Es que son 6 meses, señores. Desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y estamos ya por enero. O sea, 6 meses, que es una puta locura. Y Dross dice que ha preferido tener paciencia. Paciencia 6 meses, Dross. Paciencia es que se retrasen los pagos un par de semanas, tres, un mes, como mucho 2 meses, como muchísimo 2 meses. Pero que en 6 meses tú has tenido paciencia, no. Es que de hecho, vamos, me voy a creer que a ti también te deben dinero. Me voy a creer que a ti también te deben dinero. Pero es que yo creo que si Badabun la caga. Tú no te esperas medio año en dedicarle un directito aquí en YouNow, Dross. Y yo no estoy acusando a Dross de nada. O sea, ni que él fuera responsable de lo que haga Me Too. Yo solamente lo señalo como hipócrita. Como hipócrita. Yo no lo acuso a él. Ni que él tenga una responsabilidad, ni tengo nada. ¿Vale? El problema personal conmigo lo tiene él. Él es el que se mete conmigo en lo personal. El que insulta a mi mujer, se mete a mis hijos por medio. Él. Él es el que pega berrinche y patalea. Yo no. Yo hablo de las cosas que pasan en internet, Dross. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el tema? Me Too. Tú eres el que pones a Badabun siempre.
¡Ay, qué cerdos los de Badabun! ¡Qué mierda de network! ¡Que no les paga a sus talentos! ¡Que no los promociona! ¡Que si los perritos! ¡Que si tira vídeo! ¡Yuplane, tira vídeo! ¡Dross, calladito! ¡Mitu, network de Dross! ¡No les paga a sus talentos! ¡Calladito, tenemos paciencia! ¡Confío en ellos! ¡Confío en ellos porque tengo amigos allí! Y ahora hoy, en uno de estos tweets, no voy a buscar ahora en cuál, ahora saldrá, dice que él no tiene amigos en Mitu. ¡Eres un verdadero falso, Dross! Nadie te puede creer. O sea, me parece estupendo, Dross, que tus historias de terror sean creepypasta y te los inventes. Pero no te inventes también las historias de la vida real. ¿Vale? ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Pues que has dado con la onda de tus zapatos, Dross. Has dado con el que no se calla. ¿Que me quieres calumniar? Me río, sinceramente. ¿Que te metes con mi esposa? Nos partimos el culo en la cama. ¿Que te metes con mis...? Es que nada de lo que tú me hagas, Dross, puede afectar mi vida. Hoy has dicho una cosa que ahora la leeremos, ¿vale? Y todas estas respuestas de Dross es como que no le afecta porque tiene muchos seguidores, yo tengo pocos y no le hago mucho daño. ¿Qué importa el número de seguidores, Dross? La placa de diamante no te da la verdad absoluta. Te voy a dar un consejo, amigo Dross. Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. Y usted, de humilde, no tiene nada. Más bien lo tiene de señor senil. Por favor. Vamos a leer lo que ha puesto, ¿no? Aquí le digo yo. Así me gusta, Dross, limpiando la imagen a una empresa que lleva 6 meses sin pagar a sus talentos, como si te afectase a ti, ¿vale? ¿Por qué no se encargan ellos de hacer el comunicado en lugar de poner candado en sus cuentas y bloquear en WhatsApp a la gente que les debe dinero? Porque es que es de poca vergüenza. Es que por mucho que ahora cojan por la presión y devuelvan la pasta, por mucho que devuelvan la pasta, ya han tenido la poca vergüenza de durante estos 6 meses no dar explicaciones. Y no solamente no dar explicaciones, sino bloquear a la persona que se la estaban pidiendo. De nada vale. De nada vale ahora ese comunicado, Dross. Como mucho me vale que ahora le paguen el dinero con intereses. Son 6 putos meses. O sea, imagínate. 6 putos meses. Si fuera Badabun, ya estaría el señor Dross con 800 vídeos en el canal secundario de nalgadas, que para él dar nalgadas es calumniar, meterse con la familia e insultos de niño de párvulo. Esos son nalgadas para Dross. Y me dice, papu, yo estoy entre los afectados. Bueno, me lo tengo que creer, Dross. Desde septiembre sin pagos. Y desde septiembre, ¿vale? Y según él, esto es tener paciencia. Desde septiembre es una puta locura. O sea, ya llovió desde septiembre, ¿eh? Hiciste mal tu trabajo y me acusaste falsamente. No, señor Dross, yo no hice mal mi trabajo. El trabajo lo haces mal tú, que tienes doble vara de medir, que depende de quién sea critica y depende de quién sea tienes paciencia y limpias imagen. Porque tú, al poner este tweet, es que no tendrías por qué poner este tweet. Que lo pongan los de MeToo. La imagen es de ellos, que se preocupen ellos. Pero tú aquí al poner este tweet es como que a ti te afecta algo lo de MeToo. O sea, ¿te han pagado para que pongas este tweet? Pregunto, Dross. Pero toma ya, yo no he hecho mal mi trabajo. Yo a ti no te he acusado de nada, señor senil. Yo a ti no te he acusado de nada. Yo te he dicho a ti que por qué no te pronuncia. Y Stevie Wonder, si no te llego a dar caña, no te pronuncias, amigo Dross. No te pronuncias. Me juzgaste con mala leche, no porque tuviese información equivocada, sino simplemente porque estás resentido conmigo y lo sabes. ¡Hombre, a ver, amigo! Si te metes con mi esposa, ya me dirás tú, ¿no? Es que estás resentido conmigo porque es que te metes con mi esposa. Es que eres un sinvergüenza, amigo Dross. Una disculpa, sea un caballero. Disculpa, Javier Oliveira, en un directo. Discúlpame. Lo hice mal, me equivoqué. Yo lo único que dije de ti, Dross, es que no estaba de acuerdo en tu postura defendiendo a Wismichu. Eso fue lo único que dije de ti. Ni me metí con tu madre, ni me metí con tu mujer, que no sé si tendrás, lo dudo. Ni me metí con nadie de tu familia, ni con tus sobrinos, ni con tu hermana, ni con nadie. Lo único que te dije fue que no estaba de acuerdo con tu postura de apoyar a Wismichu, porque Wismichu estaba criticando lo que él hacía. Tú eres el que hiciste mal tu trabajo, Dross. No yo. Tú eres el que hiciste mal tu trabajo. Yo no, yo di mi opinión con mucho respeto y con mucho cariño que te tenía. Falso, que eres un falso. Le dije, yo no estoy resentido, señor. Su falta de categoría al responder lo deja en peor lugar a usted que a mí. En ese aspecto usted sabrá. Exactamente, Dross. No es que yo esté resentido porque tú te hayas metido con mi mujer. Eso te deja en peor lugar a ti que a mí.
Yo te respondí, te di la zasca con mucha categoría. Yo te hice así, faca, 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 faca. Y te di por todos lados, dro. Te di un baño de categoría, dro. Casi nadie apoyando a dro, ¿no? Y le dice a alguien, así pone comida en la mesa. Hay que comprenderlo. Algún día su hijo se hará fan mío y será parte de la perturbatropa, ¿no? Dro, pa' cuando mi hijo vea YouTube, usted ya estará jubilado, señor senil. Que está envejeciendo muy mal. Pero es que, ¿qué intentas con esto? ¿Esto qué es una provocación? Esto es una especie de provocación. Que Dro, de verdad, que no. Que yo me río de usted, señor Dro. Que yo me río de usted. Métaselo en la cabeza. Que no importan 20 millones de suscriptores con 200.000. Que me estoy riendo de usted, señor. Por lo pronto, feliz de que MeToo por fin resuelva esto y no tengamos que pasar a mayores. Siempre querré saber qué cuerno sucedió, por lo pronto confío. Es que confía ciegamente en MeToo, ¿no? Total, que yo le digo esto, ¿no? Y a ver qué me dice el amigo Dross. Espérate, porque es que se rompe aquí como en varios hilos. Y le digo, ¿van a pagar intereses a las personas que han tenido sin cobrar? Porque yo creo que lo merecerían, ¿no? O sea, yo creo que 6 meses. 6 meses cantidades gordas de dinero. Hombre, yo cuando pago Hacienda con retraso, que nunca, pero sé qué pasa. Yo sí pago Hacienda con retraso. O una multa, por ejemplo, que te pongan de tráfico, que la pagues con retraso. Que eso sí me ha pasado, por ejemplo. Te ponen un interés, un incremento, ¿no? Cuando tú pides un préstamo en el banco, tienes que pagar intereses, ¿verdad? Pues qué menos que le paguen con intereses, sin más. Me alegro por mis compañeros y ojalá cumplan. Que hasta el momento no lo han hecho, eso es otra, que de momento todavía no han devuelto el dinero. Dice que lo van a devolver, han mandado un email. Me alegro también de haberte hecho llorar de nuevo por dejar al aire tu hipocresía. Y dice Javi, ah bueno, y aquí le contesto y digo, si se hubiese tratado de Badabun, no hubieras tardado 6 meses en decir algo. No hubieras tardado ni 6 horas. Y todo tu argumento ha sido un berrinche más y unos insultos de párvulos. Ya siéntese, señora. Javi, acá el único que se puso a llorar fuiste tú. Cuando te dije que te fueras a tomar por culo. Y desde entonces te cuelgas de lo que sea para meterte conmigo. Lamento que incluso alguna vez me dieras barra en de oro, ¿no? Pero lo que haces y en lo que estás metido me desagrada. No, para mí las barras de oro, o sea, son cosas que yo hago... se refiere a las barras que aquí en YouNow de vez en cuando le echo alguna donación. Eso es absurdo, ¿sabes? Que eso entre nosotros no significa nada. Lo que importa... Lo que importa es que nos tratábamos con cariño, nos tratábamos con respeto... Y sinceramente lo rompiste por la puta cara. Porque te llevé la contra sin faltarte al respeto. Hiciste un vídeo de lo de que Winmichu, Badabun, que Badabun le va a tirar vídeo. Y yo simplemente hice una reacción donde ni te insulté ni te hice nada. Y tú ya empezaste a cagarte, a mandarme a tomar por culo, a decir que mi contenido era una mierda, que mi trabajo era una mierda. Eso fue lo que pasó, Dross. Simplemente, ¿vale? Lamento si a veces soy demasiado duro con mis burlas y mis respuestas. No eres duro, Dross. Eres ridículo. Pierdes la forma y pierdes la razón. La poquita razón o el poquito argumento que podrías dar, lo pierdes completamente, Dross. Lo pierdes completamente. O sea, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. O sea, no creas que tus respuestas son duras, Dross. No son duras. Que tú cojas y digas... Todo YouTube se empoma a tu mujer. Eso que te deja mal es a ti. Es que no es lo que no se mete en la cabeza este señor de 37 años. Lo que se te tiene que meter en la cabeza, Dross, que el que queda mal y en ridículo con esa respuesta, eres tú. No yo, conmigo no eres duro. Yo me parto el carajo con esa respuesta, Dross. Pero de corazón considero que mucho de la mala imagen que tiene YouTube España es por lo que haces tú y Dallas. Y afecta la imagen de amigos míos españoles que no se ganan la vida entre conflictos. ¿Pero de qué amigos, Dross?
Si ahora te he visto por aquí más abajo diciendo que Winmichu no es tu amigo y que solamente habéis hablado un par de veces, es que vamos a ver, vamos a buscarlo. Es que lo que pasa es que no ha seguido el hilo, sino que ha ido poniéndolo ta 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 ta. Pero ha cogido y ha dicho que Winmichu que no es su amigo, que solamente han hablado un par de veces. Winmichu no es mi amigo, Ignacio. Apenas hablé 3 o 4 veces. Entonces, ¿de quién mancho yo la imagen? ¿De quién mancho yo la imagen? ¿De qué amigo tuyo, bro? Aquí no hay amigos, hay compañeros de trabajo. Pero aparte, que mancho la imagen de amigos tuyos españoles que no se ganan la vida. O sea, si los critico es porque sí se meten en un conflicto. Si critico a Winmichu porque se mete en conflicto. Si critico a... ¿qué te digo yo? Oyuplane, porque se ha metido en un conflicto conmigo. Lo que pasa es que es muy fácil dar, pero no os gusta recibir. Eso es lo que os pasa. Postdata, no me hagas preguntas a mí, que hay que hacerles a mí tú, ni me culpes por sus errores. Por supuesto que no, en ningún momento he pretendido eso. Te he señalado de hipócrita. No te estoy culpando de lo del dinero, vamos. Faltaría más que te culpara a ti de eso. Eso no te lo he dicho en ningún momento. No tergiverses mis palabras, señor Dross. Una razón por la que eres un paparazzi mediocre es que asumes desde el resentimiento que cargas conmigo. Yo soy un partner más de mi tú que cambió mucho. Yo no he asumido nada. Lo que te estoy llamando es hipócrita, Dross. Porque usted no es un partner en MeToo como cualquiera. Deje de venderlo como que usted es uno de los afectados. Como si estuviera al mismo nivel que Holly, Super Holly. O que el Fabián Paso. O que cualquiera de los que están en MeToo sin cobrar. Deja de querer venderlo como si estuvieras al mismo nivel, Dross. No. No. Y tú lo sabes. Sabes que no tienen las mismas condiciones. Ni de coña, Dross. Igual que aquí en You Know. Tú y yo no tenemos aquí las mismas condiciones que tienen los demás. No tengo por qué decir qué condiciones tenemos nosotros. Pero no tienen nada que ver nuestros contratos con los de cualquier partner. Dross, por favor. No te rías de la gente, Dross. Que yo lo único que te pregunté era que te mojaras. Que había compañeros tuyos que estaban sin cobrar desde agosto. ¿Vale? Y tú calladito, cuando luego de Badabun dices: no me voy a quedar callado mientras que afecta a los demás. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita, Dross! ¡Hipócrita! Nunca vi un vídeo tuyo completo. No lo voy a ver. Entonces habla sin saber. Entonces habla sin saber, amigo. ¿Cómo eres capaz de reconocer aquí que opinas de mis vídeos sin verlo? ¿Quién es el que hace mal su trabajo? ¿Quién es el que hace mal su trabajo, amigo Dross? ¿Ves cómo no puede ser, Dross? Imagina lo que haría contigo en un debate en directo. Imagina, que por eso no aceptas un debate ni con Dala ni con nadie. Imagina lo que haría contigo en un debate en directo, Dross. Si deseas enterrar el hacha, bien. ¡Estupendo! Pídele disculpas a mi mujer. A mí no, a mí me la pela. Pídele disculpas a mi mujer que la insultaste delante de cientos de miles de personas. Pídele disculpas y enterraremos cualquier hacha, que no existe ningún hacha. Que yo me lo tomo a broma, todo lo tuyo. Pero que pidas unas disculpas, caballero. Aprenda, aprenda cuando se equivoca uno. Aprenda cuando toca dar un paso atrás. Que tienes 37 palos, colega. Que tienes 37 palos. Discúlpate. Y no hay ningún hacha. Yo simplemente voy a opinar de todo lo que pasa en internet. Es mi trabajo. Si algunas veces estoy de acuerdo contigo, o si algunas veces discrepo, es lo que hay. Mientras que no te falta el respeto, te lo tienes que comer. Un saludo desde mi otro lado del charco. Atentos a esto porque esto es buenísimo. Y prueba a hablar mejor de temas importantes en lugar de youtubers. Por favor, señor. Por favor, señor. Por favor, señor. ¿Qué me viene usted a contar de que pruebe a hablar de otra cosa que no sea de YouTube? Por favor, unas nalgadas a Badabun, Badabun y Víctor González, una reflexión sobre la Deep Web, Badabun, ustedes me aprenden, Diego de la Matas, el acoso Luisito Comunica, Badabun toca fondo, nalgadas a Badabun, unas nalgadas a Badabun, me cago la hostia putísima. 15 de los vídeos más vistos de este canal son sobre Badabun. Dross contesta las preguntas, mi respuesta a Dallas, lo que pienso del feminismo, vídeo para los insultos con desmentir lo del payaso ese, lo de Carlos Name, Peluchín,
Reptiliano, marginal media. Estoy cansado de tantos abusos aquí imitando a Dala. ¿Sigo? Brittany J. Messi verga. ¿Sigo? ¿Sigo? Discúlpese, señor. Es hora de, con 37 palos, saber cuál es su error, cuándo se equivoca uno y cuándo la caga. Amigo Dross, toca disculparse. Un pasito atrás. No pasa nada. Va a ganar. Y esto te lo voy a decir con la pantalla grande. Señor Dross, para ser grande primero hay que aprender a ser pequeño, ¿vale? Discúlpese. No hay que avergonzarse cuando uno la caga y tiene que pedir perdón. De hecho, seguramente le respetemos un poquito más cuando sepa pedir disculpas a cuando sigue siendo un berrinche de un niño pequeño. Un abrazo, compañero de You Know.